Sonia, Aitor e Iván se dirigen a la cocina sin saber todavía qué plato van a tener que cocinar, pero son conscientes de que sea el que sea, el reto al que se van a enfrentar va a ser el más importante desde que comenzaron su aventura gastronómica en su Caldari. Bueno, pues aquí estamos. Sonia e Iván, pasad para allá, quédate por aquí conmigo, Aitor. Esta es la prueba final. Tenemos ingredientes para hacer tres platos diferentes, tres recetas. Y empezamos por la derecha, que tenemos allí ingredientes para hacer secreto ibérico, raviolis de sisabori con salsa de queso de oveja lacha y aceite de trufa. Aquí tenemos lomo de corzo con pan acimo asado con plátano y jugo de cacao. Y por último, un panache de verduras con su huevo a baja temperatura, sisas de temporada, lascas de Idiazábal y crujiente de jabugo. Ahora es donde vemos lo importante que era quedar primero o quedar último en la primera prueba de esta gran final. Aitor, vas a tener el gran privilegio de elegir receta. No te dejes guiar demasiado por los nombres, porque las tres recetas tienen su complejidad. O sea que piénsatelo un poquito y dinos qué plato eliges de los tres. O sea que tengo que elegir uno. Tienes que elegir. Y no tenemos todo el día. Voy a coger... Me gusta mucho el secreto ibérico, me voy a quedar con el secreto. ¿Te gusta trabajar el secreto ibérico? Sí. Pues asignado, Aitor va a hacer el secreto ibérico y vamos a ver, Iván, en segundo lugar, te toca elegir entre el lomo de corzo o el panache de verduras. Aquí, el corzo. ¿El lomo de corzo? Sí. Iván se queda con el lomo de corzo, Sonia... Te toca el panache de verduras, no sé si era el que tenías, el que te hubiera gustado elegir, te daba igual. No tenía elección, ¿no? Bueno, chicos, pues esta va a ser la última prueba que vais a hacer en su Caldari, vuestros últimos platos. Ramón y Ander os van a ayudar, os van a dar algunos apuntes sobre estas recetas. Así que mucha concentración, muchísima suerte y ánimo. A Sonia, por ser la tercera, le toca elaborar un panaché de verdura con su huevo a baja temperatura, sisas de temporada, lascas de Idiazábal y crujiente de jabugo. Para ello, tendrá que limpiar y cocer todas las verduras en su punto. Luego, rebozará las pencas de las acelgas y emplatar de forma espectacular las verduras con un refrito de jamón y ajo y el huevo a baja temperatura. Por su parte, Iván ha elegido hacer un lomo de corzo con pan ácimo, con plátano y jugo de cacao. Primero picará todas las verduras y hará el zumo de naranja. Al mismo tiempo, deshuesará la carne para maridar las raciones, sin olvidarse del pan ácimo y el jugo de cacao. Cuando lo tenga todo listo, hará la presentación final, poniendo especial cuidado en las proporciones. Y Aitor, por ser el primero, ha escogido hacer un secreto ibérico, raviolis de sisabori con salsa de queso de oveja lacha y aceite de trufa. Empezará por la elaboración de los raviolis rellenos de sisaoris, cebolla y ajo, y seguirá por la elaboración de la salsa de queso, con su punto de sal y pimienta. Cuando la carne se haga, será el momento para hacer la mejor presentación. Que no haya masterclass me jode un poquito, pero es lo que hay, es la final y no puedo estar aquí siempre pidiendo la masterclass. Bueno, pues nada, como no he podido elegir el plato y tal, pero me ha tocado, bueno, pues las verduras, que no creo que lo vaya a hacer mal, así que bueno, eso ya la puto de cocción a todo, y bueno, que queda al dente la de verdura y ya está. Secreto a la brasa, me gusta mucho, está buenísimo, un poquito de sal y sin nada más. Bueno, Sonia, Aitor, Iván, ya habéis recibido las pautas necesarias de Ramón y Ander, algunas claves para realizar esos tres platos. Son las tres últimas recetas que vais a hacer en su Caldari, los tres platos que separan a uno de vosotros de conseguir ese premio, de convertirse en el su Caldari ganador y recibir ese premio de técnicas culinarias de vanguardia que se impartirá aquí en el BCC y que está valorado en nada menos que en 2.500 euros. Vais a tener una hora de tiempo para elaborar los platos y atentos porque es muy importante que cada uno de vosotros tendréis que preparar dos raciones individuales independientes de vuestras recetas. ¿De acuerdo? ¿Está todo claro? La tensión se corta en el ambiente. Mucha suerte a los tres, muchísimo ánimo. Y el tiempo comienza ya. Trece aspirantes han participado en la aventura de su Caldari y solamente Sonia, Aitor e Iván tienen el privilegio de disputar la última prueba del concurso. Uno de ellos será nuestro su Caldari.
todo lo que han sufrido, toda la emoción que han sentido, todas las enseñanzas de Ander y Ramón, todo lo que han experimentado, se concentra en este momento tan especial para estos tres entusiastas que han hecho de la cocina uno de los motores de sus vidas. Seguramente cuando entraron se conformaban con participar, pero ahora ha llegado el momento en el que tienen que luchar para ganar. Bien, aquí estoy limpiando la salsa Perre Chico. Es una seta muy intensa. Una sisa, ¿no? Sisa, es una sisa naranja, sí. Es como el Perre Chico, pero en naranja. Las setas no se limpian en agua en la vida, ¿eh? Y ya sé que se limpian con un paño húmedo, ¿no? Pero quiero aligerar, ¿no? Porque no quiero dejar restos de tierra ni nada así, ¿no? Pelito húmedo, hay que hacer caso aquí a los sheriffs. Hombre, que sí, ¿no? Hay que hacer caso. Estoy limpiando las pencas. Estás tampoco choche. No estoy nerviosa, estoy bastante centrada. Estoy con las pilas un poco cargadas, yo creo. Así. Pues lo siguiente que voy a hacer va a ser picar las setitas para meter las setas con la verdurita que está pochando. Y no voy a picar muchas porque por la cantidad de verdura que tengo, pues creo que no me van a hacer falta más. Bueno, tengo la masa ya del pan en el frigo y ya lo he hecho, se tiene que enfriar para poder darle forma y meter al horno. Y ahora estoy haciendo la salsa. Bien, nerviosillo, pero bien, a gusto. En la vida he hecho esto, la primera vez que hago algo así, y nada, con los consejos que me ha dado Ander y Ramón. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo vas? Pues bien, ya estoy pelando ya todo, ya tengo las acelgas ahí ya hirviéndolas. Muy bien. Cuéntame así rapidito por encima cómo va este plato, esta receta tan compleja, que es panache de verduras con huevo a baja temperatura, las castillazábal. Cuéntamela. A ver si te las has aprendido bien. Pues nada, todo es tiempo de cocción, yo creo, más que nada. Luego ya es el tiempo de cocción, es muy importante. De las verduras. De las verduras. Vale, ¿y alguna complejidad mayor del plato? Montar el plato. Sí. ¿Te has hecho alguna idea ya de montaje? No, todavía no. Todavía no, ¿no? Lo dejas para más tarde. Sí, eso es. Cuidado con las manitas, que te has pegado buenos tajos antes. Sí. Tengo pensado ya cómo voy a emplatar. Voy a hacer caso a Ramón, que me ha dado un consejo de hacer un rollito con la carne. A mis rivales les veo súper concentrados, joder, están ahí a tope también los dos. Y a darlo todo, es la final, hay que apostar fuerte. Hola. ¿Qué me dices? ¿Hola? Hola. Uy, qué humor tiene Aitor, y eso que estamos en la prueba final de la gran final. Estoy disfrutando, joder, es la última prueba y quiero aprovechar al máximo y disfrutar. Has elegido una receta complicadita, ¿has querido tirar por lo más complejo o piensas que con esta te puedes defender mejor? Si te digo la verdad, he pensado un poco en el tiempo, ¿no? En el tiempo que íbamos a tener y he cogido una receta... La receta que creo que es viable en poco tiempo, en menos tiempo que las otras quizás. Lo que he hecho con las pencas, que las he metido en el hielo, voy a hacerlo con todo para que no pierda el color de la verdura. ¿Eh? Son truquillos. Son trucos. Detalles, son detalles, detalles, detalles. Uy, ¿qué talibán? ¿Cómo lo llevas? Talibán, ya te vale con el talibán, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues tú me has dado la idea. ¿Yo? Yo te digo, ¿qué tal, Iván? Ya, claro. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Iván? Ya, claro. Bueno, ¿qué? Cuéntame. Pues aquí andamos, haciendo la salsa. ¿El pan lo tienes ya preparado? Sí, el pan está en el frigo, amasar. Estoy con la salsa. Muy bien. Para que se reduzca todo bien. Luego ya empezaré a limpiar un poco la carne, a sellarla un poquito y... Perfecto. Ya, si me da tiempo. ¿Te ha quedado clara la receta? Sí, yo creo que sí. Tengo una idea en la cabeza y esa voy a hacer. A un poquito con cara de mus te he visto al principio. Claro, eso es, la hostia. En la vida tampoco he hecho esto yo. Hombre, ¿qué esperabas? ¿Te íbamos a poner aquí a hacer unos macarrones con tomate? Pues no estaría mal. Ya, pero no. Esto es la gran final de su caldari. Hay que darlo todo, Iván. Vale, vale. A pelear. Venga. Como si estuvieras en una regata. Eso es. Venga. Hala, descargas todo. Hala, a jugar a pala. Ya no caliente. Sonia, un detallito que tienes que mejorar. Porque lo que se están viendo en Rentería están diciendo, pero esta mujer en su casa tira tanta verdura. Vamos a ver. Este puerro es comestible. Esto tienes que dejarlo aparte porque se puede aprovechar. Ya, pero claro, otra cosa. Pero coges una bandeja, no se contesta, ¿entiendes? Sí. Porque a la madre y al padre no lo tiro, no se contesta. En mi casa, Pero aquí no se mezcla. Aquí esto es comestible. Entonces tienes que diferenciar, muy importante, porque eso también vamos a puntuar. No solamente el plato tiene que estar bueno, hay que saber cocinar. Y saber cocinar es saber organizarse. Ok. Con la mano izquierda coges la piel y con el cuchillo vas raspándole encima de la plancha para que... Así. Pero la mano izquierda con la telilla, así.
Y tiene... ¡Fuego! Fuego no espera. El fuego no espera. Cuando tengo más tiempo y estoy haciendo las cosas que sé, pues no me importa tanto. Pero cuando es la primera vez que hago algo y estoy súper concentrado, no me gusta que me desconcentren. ¿Qué tal, Orduña? Bien, Orduña, bien. Aquí estoy. He echado un poquito de queso porque voy a ir probando, porque no quiero pasarme de... que no quede muy potente. No, suave, que te quede suave. Luego convendría colar. Luego convendría colar, muy importante. Vale. Las setas he visto que las has picado con cuchillo. ¿En Orduña se pica con cuchillo las setas o con la mano? Las setas se rompen con la mano, pero como es para rellenar un raviol y quería dejarlo fino, ya. Quería picar bien. Ya. Enteritos tampoco te crees que iban a quedar mal, ¿eh? Ya, que le dan ahí el toque, ¿eh? Para la próxima... Vale. Primero me echa la bronca por limpiar las setas con agua. Luego me echa la bronca por cortar las setas con el cuchillo. Cago en 10, no voy a acabar de hacer las setas estas nunca. A ver si termino y ya me dejan en paz. Sonia, una vez que las cosas hierven, da igual la velocidad en la que hierve. Cuecen igual. Lo único que hace es que te quedes sin agua. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Que la bajes. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Porque si luego echas agua fría, corres peligro de que se te encalle la patata o lo que sea. Vale. Vale, ¿qué productos tienes ya cocidos? He cocido la penca, el... El tomate. El tomate. Y ahora voy por la coliflor ya. Mete coliflor y espárrago. Dos cosas. Vale. Vete... Si vas a cocer así de poquito, sí, pues sí, vas sí, haciendo más cosas. Son dos platitos. Aitor, ¿qué tal? Bien. Ya tengo las setitas casi pochadas. Voy a ¿No tienes un maceta? Poco más. Tengo maceta, lo que pasa es que no tengo más verdura, entonces... Ya, pero es que igual lleva mucha cebolla para poca seta, ¿no? Quiero homogeneizar un poco... Ya, pero es que lo importante... ¿De qué es el ravioli? De seta. De setas, sí. No de cebolla. Sí. Hay que darle la importancia a cada cosa. Yo creo que tienes mucha cebolla y poca seta. Voy a echar un poco más. Vale, Sonia, un agua libre. ¿Y tú? ¿Esto tiene todos los ingredientes ya? Sí, el cacao, la... Vale, el zumo, pues esto el ya. Vino. Fuego mínimo y lo dejas ahí reducir. Hasta el punto que quieras. Sí. ¿Más vino? No. Ahora que reduzca. Dale fuego al de adelante y mete las alcachofas. Pero las alcachofas las voy a hacer fritas. Déjame, porque no puedo, no puedo. Bueno, ¿cómo han empezado esta última prueba? La están afrontando con un montón de ganas. Están súper concentrados. Se corta la tensión en el aire. Pero en el ambiente... No hay esa tensión. Veo a la gente centrada en lo que están haciendo. Como con ilusión, ¿verdad? Sí, sí. Sabiendo lo que están haciendo. No, van los tres a ganar, pero... Parece que no, pero sí, van los tres a ganar. ¿Qué cara han puesto cuando les hemos, pues hemos acertado entregado la estas tres recetas? Hemos acertado ¿Habéis la porra, pensado ¿eh, que iban a elegir así y así Teníamos han elegido? Claro que Aitor iba a ir a lo más difícil. Sabíamos. Yo también. ¿El secreto ibérico es lo más difícil? No, a lo que suena más difícil. Más difícil. Y sabíamos que suena más complejo. Lo que no controla, lo que no sabe. Sabíamos que Iván no iba a controlar la verdura para nada. Que era de sol. Ahí vamos. Creo que ha dicho que le sonaba chino. Ahora no vamos algo a ver. Algo así. Sí. La verdura era plato femenino. Vaya por Dios, ya estamos. Plato femenino. ¿Los hombres no coméis verduras o qué? Sí, pero prepararlas como prepara una mujer... No. Eso es verdad, porque mi ama prepara la verdura... Yo había terminado, excepto yo. Chicos, ¿cómo vais? ¿Qué, chavales? Bien, bien. ¿Y tú qué? Bien, también. ¿Cómo lo llevas? Cortando. Bien. Ánimo. ¿Todo bien, entonces? Sí. Vale, va. Dale ahí. Estoy haciendo aquí costuritas, como las amamas. Me las he quitado porque se me llenan de vapor y no veo. No sé si quitarme yo también las gafas. ¿Has visto qué guapa estás sin gafas, Ramón? Bien, no pierdas la sonrisa, muy importante. Pero lo que estás haciendo, sí. Tienes que ordenarlo. No aquí, claro, en una plaquita. No me contestes, en una plaquita, por colores, todo lo que vas cocinando para que después, a la hora de montar el plato, lleves un orden. Okay. Sonia, ¿cómo está Roteta hoy? ¿Eh? Que no te deja contestarle. No me deja en paz, no me deja hablar. No sé y ahora me voy pasa. A quitar las gafas. A ver pues si bueno. Esto sí que ya es el eclipse lunar absoluto. ¿Eh? Ramón Roteta sin gafas. Bueno, sí. Una miradita a cámara, Ramón. Sé dónde estáis, ¿eh? Sí, nos veis, cuidado, ¿no? Que va a buscaros. Plátano. Este pequeño. Plátano. Pequeño, plátano. Pero a eso le tienes que darle jugo. Jugo.
Jugo y juego. Que no tenga ni una mancha el plátano. Porque la guarnición tiene que ser definitiva en este plato. Perfecta. Ramón, no sé qué le pasa, que a veces se altera con algunas cosas. Y con el plátano, pues no sé si se le ha hecho el tamaño familiar o no. Pues se ha puesto un poco nerviosillo. Las dos piezas de secreto, un poco diferentes, ¿no? El secreto no es igual, ¿no? Para uno que coma mucho y para uno que coma poco. Sí, como somos las personas, irregulares, imperfectos... Artesanal. ¿Qué pasa aquí? ¿Que hay enchufados aquí o qué pasa aquí? ¿Y lo sobrante? ¿Vuestra vuelta? Ayuditas, ¿no? Hay que cerrar las esquinas bien. Chicos. Como le ayudaba Ramoncho a la peluqueta. No se puede ayudar, estamos en la gran final de su Caldari. Como mucho... chivar algo, pero ayudar no. No quiero ver vuestras manos en los platos, ¿eh? Que me enfado. ¿Qué pasa, Iván? ¿Qué? ¿Quieres que te pregunte algo? Pregunta. Pues ahora no te quiero preguntar yo. Vale, mejor. Te quedas con las ganas. ¿Qué te pasa con Ramón? Siempre me está viendo, siempre. Siempre. Tú vas mejor conmigo, que somos claro, claro, de la quinta. Nos entendemos mejor. Pues claro. Ramón, cago en sos, por hacerme rabiar... Bueno, al horno... Porque es donde arriba, ¿eh? No sé dónde es, pero... Pero tú terminarás remando conmigo. Bueno, ¿qué tal lo llevas, Sonia? Bien, bien. ¿En qué bien. Punto de la receta estás? Pues cuéntame. Estoy cociendo todavía. Tengo que coger todavía los guisantitos. Y las habitas, ¿no? Y las... Y esto, las... Y las vainas. Vainas. Esto lo tienes y además ya. Además está todo cocido. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿En qué punto estás del plato? Pues... Tengo ya el... ¿El corzo? El corzo en el horno. Sí. Haciendo la salsa a reducir y ahora me falta la guarnición, que voy a esperar un poquito porque si lo hago ahora se me va a enfriar y igual se pasa. ¿Ya le has hecho caso a Ramón, que dejes el plátano bien limpito? Sí, sí, voy a limpiar todo guay. Ahora no, porque si no se me va a oxidar. ¿Contento le tienes? Todo tiempo todavía. Pero tienes que hacer la salsa. Cuidado, Ramón, pero que está armado, ¿eh? Está ahí. Pero tienes que hacer la sal... Esa es una. No, sí. Pero ¿y la otra? Sí, pues, la de color amarillo. 15 minutos. Más vale tener que desear. Si lo tienes hecho, luego tienes que calentar solamente. Y el plátano, pero si al final... El plátano estás... no se va a estropear. El plátano solamente con que le hagas en su punto pripla y luego lo sacas y sigues la salsa. Venga, va, te hace caso. Andarás bien conmigo, ¿eh? Como haciéndote un favor, ¿sabes? Sonia, Aitor, Iván, os quedan 15 minutos. Son los últimos 15 minutos en los que vais a cocinar en su Caldari. Es el momento de darlo todo, chicos. Sprint final. Hay que sellarlos bien y sacarles todo el aire, porque si no, luego explotan. No les hacemos falta hoy, casi. Iván va con el plátano. Sí, estaba como que le sobraba tiempo. Menos mal que se ha entrado a poner un poco la pila, porque... Y no ha cocinado nunca un plátano frito. Pero tiene una tranquilidad. No, sí, yo creo que lo más difícil era lo de Sonia, ¿eh? O sea, el panache de verduras. O sea, hervir. Sí, pero cada verdura tiene su puntito. Eso y es. claro. Sí, y el detalle importante de las verduras, cómo presentarlo. Sonia, el agua, el agua. Iván, Aitor, necesitáis dos temperaturas diferentes. Sí. Tú necesitas suavidad. Y este necesita que no se cueza tu carne, porque tu carne está envuelta en una pasta y necesitas que tenga más calor. ¿Tienes otro horno para allá? ¿Metes en otro horno o metes en ese horno? Pon a 220, en marcha. Tienes que meter ahora una aguja ahí, una aguja para saber la temperatura dentro de la carne. 55 grados. Escucha, ¿no? La carne está hecha, está fría, dentro. Al principio me han explicado que necesitaba tanto tiempo y tantos grados. El horno está a esa temperatura y yo lo voy a dejar ahí. No lo voy a hacer ni caso ahora. Está, déjalo así. Vale, olvídate de él. Está perfecto. Perfecto. Iván, Aitor, Sonia, últimos 5 minutos de esta prueba final. Ánimo, chicos. Recordad, por favor, que tenéis que presentar 2 raciones individuales independientes. Es que este secreto yo creo que está muy pronto aquí, ¿eh? Aitor, vamos a darle calor a esto, espera. Te he subido, ¿eh, Iván? ¿Qué tal va, Sonia? Te queda el trabajo fino este, sí, de pelar los guisantitos. Se parten encima, son muy delicados. ¿Con los guantes qué tal? Mal, con los guantes, ¿no? Sí, pero es lo que hay. ¿Y qué te falta por hacer? Pues el refrito que voy a ponerme ahora, hacerlo ya.
Yo voy a emplatar, que tengo poco tiempo. Tengo los rollitos ya de secreto ibérico hechos, los raviolis ya hechos, la crema hecha. A ver qué tal queda. Pelas solamente las habitas. Los guisantes los dejas, porque si no, te vas a poner de como una moto. O sea que solamente las habitas. ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¿Qué? ¿Cómo vais? Tantos meses y mira... Queda poco, ¿eh? 3 minutos quedan. Venga. Froteta, que se acaba la misión esta de hacer cocineros. No quiero que tiréis nada cuando acabe esto, ¿eh? Guardar todas las salsas, todos los purés y todo. Nada a la fregadera. Qué sorpresa, ¿eh? Qué difícil es el ravioli, ¿verdad? Me han dicho así, ¿eh? Está bien, sí. Ramón, Ander, vamos a marcar el último minuto de su caldari. Es como si fueran las campanadas de fin de año. ¿Qué va a pasar aquí? Momento importantísimo. Control del plato, guarnición, la salsa, todo que lleve el plato. No olvidaros nada en este momento. Vamos a hacer la cuenta atrás juntos, chicos. Olvidaros de mí. Hace muchísima ilusión. Olvidaros de Ramón. Esa es la mejor frase del programa. Olvidaros de mí, dice. Algo ha dicho antes de que era muy bonito la gente que callaba mucho y hablaba poco. Y tensión. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien, chavales, bien. Bien. ¿Qué tal? ¡Os cago en la hostia! ¡Os hondo! Ya se ha acabado el sufrimiento. Y el disfrute también, chicos. Solamente nos queda saber quién ha ganado. Cocinar aquí es un lujo. Es un súper lujo. Exactamente. Y haber estado con ellos también ha sido un lujo. Lo que nos han enseñado. Todo lo que hemos aprendido. Eso es. Nos hemos pasado bien, hemos sufrido. Otra vez Iván está cubierto de besos. Su chica en casa. Que había repartido besos. Aquí están. Iván dijo que había repartido besos. Así. Estás marcado. Le marco yo. Está grabado. Ya está, ya la Así que no pasa nada. Bueno, pues chicos, nos queda conocer la decisión más importante por la que llevamos aquí un montón de semanas y es saber quién es el Sukaldari. ¿Serás tú, Sonia? ¿Será Iván? ¿Será Aitor? Ramón y yo no, ¿no? Ramón y tú, otros premios ya tenéis. O sea, que no os queráis llevar este también, chicos. Podéis esperarnos en la zona de evaluación. Podéis ir yendo para allá. Muchísima suerte a los tres. Mucho hervir, mucho... Madre. Hervir. Vale, vale. Escaldar. Cortar, vaya, limpiar. Vaya pruebita, ¿eh? Pruebita. Madre mía. La última. No podía ser menos, ¿no? Hombre, claro. La última prueba, la más canalla. Una hora de contrarreloj. Pero a la muerte. Bueno, aquí están los platos de la gran final de Sukaldari, hechos por Sonia, por Aitor, por Iván. ¡Qué nivelazo! Bueno, ¿y por qué les habremos pedido 2 raciones individuales? ¿Vais a probar vosotros solos o va a haber alguien más? Va a haber sorpresa. Y en este caso no puedo decir recursos porque ya lo de recursos ya... Ahora puedes decir sorpresa. 5. Uy, 5. Impar. Y no es mousse.